Saluditos a todos los que van llegando aquí al stream, amigos. ¿Cómo les va? Saludos, saludos. A ver, déjenme avisar que andamos aquí ya listos para el convoy, amigos. Falta el espectre. Todo bueno con karma, hijo. Sí, falto yo. Reciban un saludo de parte de aquí de Spectre Gameplays para las comunidades de Ponce Lion Gamer y de Ping Benito Gamer. Ya estamos aquí en vivo y ya estamos listos para el convoy, amigos. Saluditos, George Alexander. ¿Cómo te va, amigo? Gracias por esos likes. Bueno, saluditos, Ángel. Saludos al convoy. ¿Azulita o por la morada? Estamos aquí en la plataforma azul. Y reciban saludos aquí de parte de George Alexander Machis y de Ángel Cabrera. Saluditos al George, amigo de Roberto. Y al Ángel de parte de Ponce Lion Gamer. A ver, amigos, vamos a andar haciendo convoycito con camioncitos de una famosa panadería, vamos a decir, ¿qué les parece? Para no caer ahí en marcas. Traemos el día de hoy un camioncito Mercedes y un mini remolque, amigos, ¿qué les parece? Bueno, pues ya estamos listos, a ver quién va saliendo. A ver, vamos a ver. Menor. Estamos en vivo, pingüinito. Gracias por ese likeazo, Ponce Lion Millán. Saludos, saludos. Y a ver, follow watch de Ponce Lion con 274 días. Si llegas a los 300 días, Ponce. A ver, pingüinito, ojitos, ay. ¿Qué pasó ahí con el remolque, pingüinito? ¿En serio? ojitos. Aguas, amigo, piedras, Ponce, no. a ver, Ponce, aquí George dice, amigo Ponce, no. George, vas a ver, George. A ver, pingüinito, a ver, pingüinito, ¿qué pasó ahí con el remolque? Ese ya se ve muy piraña, A ver, ¿qué pasó con el con la skin de las donas? ¿Se comieron las donas? Estamos empezando bien mal aquí, amigos. Oigan, en lo que Omar resuelve el problema de remolque, yo voy a ir un momentito al taller ahí a hacer algo en el taller que está a mano izquierda. Ok. Oh, ya regresó, está bien. Ah, ya regresó. Vámonos, vámonos. Púrele, Omar. Estamos aquí en el mapa de Zona México. Bueno, México, Zona Centro más bien. Ey, ya me estaba confundiendo, amigos. Y vamos saliendo de Acámbaro y vamos hacia Huehuetoca. Caramba, no lo había escuchado, ¿eh?
Pero vean qué camioncito llevamos el día de hoy, amigos. Vamos saliendo de aquí ¡Qué bárbaro! del Soriana, no, así Sorania, Hiper. Ojito con las marcas. A ver, ¿qué está pasando allá? A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuáles hacks se están activando? Tengo una llamada de emergencia aquí, ¿ok? Ok. Dice George, ¿cómo ves? Spectre empieza a contar que allá hay una gelatina hecha de muchos whiskies, tequilas, hasta de caña. Le pedí uno y no lo mandó. Ese Ponce amigo, no. ¿En serio? A ver, ¿y ese tipo de gelatina cuál será, eh? Ah, ojito con el motor que trae Ponce, ¿eh? Se oye diferente al que traemos nosotros. ¿Todo bien, pingüinito? Acuérdate que con este camión hasta una banqueta puede con nosotros. Ah, estamos deteniendo el tráfico, amigos. Ah, vean ese maloso, ¿eh? Tiene buena física el camión, ¿eh? A ver, ojito, ya nomás estamos esperando a Ponce Lion. Ok, pues vámonos porque el pingüino ya se arrancó. Okay, cambio fuera. Vámonos, vámonos, ven. No, ese pingüino trae turbo. A ver, ojito aquí, ojito. Qué feos modos, pingüinito. ¿Yo qué? ¿Tú que no vas a manejar? A ver, vamos a pisarle. A ver, ojito con el motor que trae Ponce, ¿eh? Se oye muy diferente al que traemos nosotros. A ver, ¿qué le pasa a ese que va adelante? Fuga, fuga. Ya lo dejamos atrás, amigos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a cortar camino, ¿qué dicen?
Ay, caramba. Bueno, sí pasamos. ¿Todo bien, Omar? Qué trancazo, ¿eh? Ah, no tenemos activadas las otras cámaras. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a esperarlos, amigos. No, George, ya yo no tomo eso, George. Ahora lo que tomo es puro juguito Caprizón. Pues no sé, pero a mí también me interesó saber cuáles son las gelatinas, ¿eh? No, esas gelatinas son pecaminosas. Uy, no. Gelatinas de chocolate. Usted no aprende, pingüinito. A ver, ojito que ahí viene Ponce, ¿eh? Ha volado bien chido. ¿Todo bien, Ponce? El followage de George Alexander con 167 días. Muchas gracias por 167 días, amigo. Ah, mira cómo nos pasó el pingüinito por el lado. Oye, Ponce, yo tengo una duda. ¿Por qué tu motor se oye diferente? Ojito, que Ponce activó los hacks en lo que fue el taller. ¿Dónde le puedo dar dislike y después lo voy a echar a Ponce like? Sí, malo Ponce, ¿verdad? Malo Ponce, dile. Y haciendo trampitas aquí también con los motores. Uy, ojito con los topes. Ahorita los alcanzamos. Ah, nomás tenemos 14 velocidades, ¿en serio? Sí, nada más tenemos 14. No, eso no agrada, amigos. A ver, muévase, tortugas. Es que mi motor está originalito, no se ha alterado. Okay, te la voy a perder, Rick, pero llegaste hasta otro taller favorito por ahí. Ay, ¿en serio había otro motor más fuerte? Todo por andar antojando. Tendido eléctrico. George tuvo que ir por un... Sí, es para el antojo. Sí, yo tengo uno bien heavy, brother. Uy, qué trancazo. A ver, Ponce, dice George aquí que por tu culpa le tocó ir por un SIS. Buen provecho, George.
Ah, sí, ven, necesitamos cambiar el motor, ¿eh? A ver, vamos checando dónde hay un taller. No, hombre, no hay ningún taller. Déjenme, me lanzo por uno y ahorita vengo. A ver, vamos al taller, vamos a checar qué motor fue el que puso Poncelayon, ¿eh? A ver, vamos a revisar aquí. Ok, ya vi. Ya encontré la trampita que usó Ponce. Aquí los espero, ¿ok? Ah, ojito, vean. Estamos aquí en Salvatierra. No, sí, se siente mejor este motor, ¿eh? A ver, vamos a esperarlos aquí. A ver, ahí viene Ponce. A ver, ojito, ojito. Ok, ahí viene ya. ¿Qué pasó ahí, Ponce? Es que no trae rueditas de seguridad como las bicas y eso fue lo que pasó. ¿Dónde viene el pingüinito? Prepara la piedra y prepara también un paraguas porque ya mismo llega volando por ahí. Aguas, que por ahí viene toda velocidad, aguas. ¿En serio? A ver, cierto. ¿Qué Nos pasó ahí, falló, nos jefe? falló. Le dio sueño al espectro, dice. Me falló, le di el volantazo antes.
Está bonito el camión, amigos. Está muy, muy chido. A ver, apliquemos las lampitas por aquí. Uy, ojito, saluditos Belén, dice, llegó la más, la mejor mod. Exactamente, bienvenida, y la patrona dice, bienvenida Belén, ¿cómo te va? Mira, ¿qué crees? Hoy venimos en modo panaderos, ¿qué te parece? Hoy venimos trabajando para cierto osito panadero. Y andamos aquí con Pingüinito Gamer y con Ponce Lion. Muy bien, ¿y tú, Belém? ¿Dónde andas en el streaming? Ah, no pudimos. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde andan, muchachos? Yo andaba volando. ¿Ya acabaste? Ay, qué bueno, ¿cómo te fue? Y ese pingüinito maloso nos hizo volar. Mira, ¿qué te parece el camioncito Belém? Bien, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahora trajimos un mini camioncito, literalmente, ¿eh? Y venimos transportando puras donitas. Ah, esos muchachos ya se chocaron ahí enseguida. Sí, verdad, está muy padre. A ver, ojito con el tráfico que hicieron aquí. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí saquen un clipazo de ahí. Me la rifé para pasar, ¿eh? ¿Quién sabe cómo le hice para pasar en sentido contrario? Anda bien manejado, No, se comportó bien el camioncito. No. Ya le rayamos la pintura. A ver, vamos a esperarlos. Ah, gracias por el clipazo, Belém. ¿Dónde vienen, amigos? ¿Dónde se quedan estos muchachos, eh? Saluditos, Vidal Class 54. ¿Cómo te va, amigo? Gracias por ese likeazo. Damos aquí en carreritas y choques con Ponce Lion y con Pingüinito. Muy bien, Vidal, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pórtense bien. No lo creo, mira, ahí viene el mal portado de Ponce. Mira, ahí viene el otro. Adivina qué.
¿Qué pasó, Belén? ¿Quién habló? Pues es Abusado, Ponce fue el pingüinito. Y el pingüinito. Ya veo los desmadres que andan, diciendo. Amigos, reciban saludos aquí de parte de Belén y de Vidal Class 54. Saluditos a Belén y a Vidal 54 Gaming. Bien de trompa te digo. Sí, ese Ponce es bien maloso. ¿Qué digo? Tal vez si estuviera en la plataforma morada sí lo diría. ¿Comiste pizza? Ay, ¿por qué no me trajiste? Bueno, y era sin piña, ¿verdad? Mira, ¿cómo ves, Vidal? Andamos hoy con camioncito Mercedes, de cierta panadería mexicana. Iren a ese maloso, órale. Oye, pingüinitos para el otro lado. Iren nomás. Ay, ¿en serio? No, ya valió ahí. Vamos a aplicar la camarita cero. Aquí hubo con el pingüinito de precaución. Doble semirremolque. Sí te di. Y también la pizza. Ajas. Ok, ahí vamos ya, amigos. Vidal, hay que ponernos de acuerdo para que entres aquí a un convoycito. Para que vengas aquí a los choques. Se pone divertido, ¿eh? Iren. Ah, no, ya se valió la pena. ¿Todo bien, hijo? Todo bien, valió la pena. Ah, ¿no podemos salir de aquí, en serio? No, con ese camioncito no vamos a salir de ahí. No vas a poder salir de ahí, Ponce. Gracias por ese clipazo, Belén. A ver, creo que se nos fue el pingüinito, ¿verdad? Sí. Ah, ese pingüinito maloso ya se regresó, ¿eh? ¿Dónde vienen esos muchachos mal portados? Me voy a estampar, amigos. ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Oh, ya cuando vi las líneas amarillas dije, no, ya valió esto. Pingüinito, pague su caseta, yo no pagué. Saluditos, Miguel Ángel, gracias por ser laicazo. ¿Qué te gusta más, Belén o Dasha? Las dos. ok, nada más se puede escoger una. Bueno, pues vamos a dejarlo en Dasha, ¿qué te parece? A ver, ¿dónde vienen? Se quedaron ahí peleando en la caseta, yo creo. ¡Uh!
Porque ese a ver, a ver, a ver. Ahí vienen, ahí vienen. Originalmente íbamos a andar en el Rocker's Map el día de hoy, pero estamos teniendo problemillas ahí con lo del American Rock para que sincronicen bien las sesiones. Y nos marcaba ahí lo del desfase de Moss, quién sabe por qué. Y este fue el único mapa que logramos echar a andar. Nada, nada más, nada más. Ah, ok. La secretaria, pues no la activé. Bueno, de hecho, no sé si se puede activar aquí en Facebook. Allá en Twitch ya encontré que llega en la plataforma morada esa que no es igual a Facebook. ¿Te crees Facebook? La mejor plataforma de videojuegos. No, allá sí, ya la activamos, Pero con ayuda. Ah, es que no alcanzó el presupuesto. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? No le interesa el empleo, pero le advierto que no hay pago ahorita, ¿eh? Es empresa en pleno crecimiento, sí. Uy. chale, dice. Ojito, Belén. ¿Todo bien, pingüinito? Ah, ese muchacho, ven. Ahí viene Ponce, frénenle, frénenle, frénenle. Ah, Dios mío. Ojito, ojito. Ya sacamos aquí las evidencias de los mal portados, Ojito, que ya saqué las evidencias aquí de los mal portados. Caramba, ¿dónde quedó el pingüinito? ¿Se desapareció? Ahí está ya. A ver, ¿quién es el mal portado aquí? Ustedes, y tengo la evidencia aquí grabada. Uy, ve. ¿Qué? ¿Me beso de los tres? A ver. Dime si lo leí bien. Ah, tú dices aquí, de los camiones. Sí, algo por el estilo, pero no agradó. A ver, ojito, Sí, ¿dónde más? Ah. Es que te iba a decir, contexto. Saluditos, José Roberto, ya llegó el otro mod. El mod con más antigüedad de aquí en la página. A ver, ¿quién te enseña esas manejadas? Yo también me he preguntado eso mismo, Es que lo que pasa es que yo crecí mirándolos a ustedes streameando. Ojito, que yo soy nuevo aquí streameando. Entonces ya sé, fue culpa del pingüinito. Sí,
que el pingüinito estaba haciendo stream antes que nosotros. Ah, sí, eso sí lo creo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿de dónde más? Dice Belén. ¿Cuánta maldad hay en ti? Miren, miren al carrito. ¡Uy! ¡Qué trancazo le acomodamos ahí al camioncito! ¿Vieron cómo saltó? Eso no creo que haya sido que saltó de alegría, ¿verdad? Oigan, esos camisos están buenos para los choques, ¿eh? Hoy es noche de qué? ¿De que hoy es viernes? Y el cuerpo lo sabe, ¿cómo era? Aguas, que se nos escapó el pingüinito. Sí, ya vi, ya vi. ¡Alcáncenme! Uy, ahorita te cansamos. ¿Qué está pasando aquí? A ver, a ver, a ver. ¿En serio se va a quedar aquí en la subidita? Ojito, que ya llegó Damián. Bienvenido. ¿Cómo te va, Damián? Ahora sí ya no subí nada ahí en lo del canal de convoys, porque de plano no están funcionando ya los mapas, Rockers Map, igual desfase de mods, igual que la semana pasada. El Map Calo ya no funciona. El Mountain también da desfase de mods. Saluditos al dormilón de Damián MX. Ahí te manda saludos, Ponce Lion. ¿Qué onda, Damián? Dice el todas mías. ¿En serio? Saludos, Juan Daniel. Juan Daniel por ahí también. Saluditos, Juan Daniel. Digo Juan Daniel y Damián también. Sí, justamente iba a decir que aquí les mandaba saludos, Damián y Juan Daniel. Gracias por esas reacciones, amigos. Sí, hoy andamos aquí en el mapa de Jimenito, pero... aquí el abogado del Ponce Lion Gamer anda mirando el en vivo del Spectre Gameplay, tomando notitas de todos los hacks que se andan utilizando. Pero andamos con un mod privado de paga. También por eso ya no les publiqué. Andamos ese camioncito Mercedes. Uy, no. Suben, dona. Saluditos, Sandra, a Sánchez. De hecho, ya no creo poder entrar a los convoys. ¿Y eso por qué, Damián? Saluditos a Ponce. Saludos, Tocayo. Y para la señorita Katy, dice Juan Daniel. Todo bien, el Spectre se te dañó el mucho. Yo creo que sí. Aquí les manda saludos a Katy y a ti, Juan Daniel. A ver, Damián, explica qué pasó. Juan Daniel Guillermo Lira Aguilar, saludito, ahí te dio el nombre y apellido. Oye, Omar, ¿para dónde tú vas? ¡Es para el otro lado! Ah, ya viene de maloso de seguro, a ver. Clip 47, me robaron mi apellido. Oye, Spectre, oigan, me voy a ayudar a ese muchacho con el GPS. ¿Qué pasó allá con el pingüinito? Es para el otro lado, pingüinito.
Tengo unos detalles y ya no creo poder asistir. Una disculpa, amigos. No te preocupes, Damián. Igual, ya sabes, ahí vas a seguir en el grupo y cuando tengas una chance de entrar, ya sabes que eres bienvenido. Saquen a Sánchez, ¿vale? ¿Será que sí? Pudiera ser, pudiera ser que le demos su ban de 1 minuto, ¿verdad? Así como me la aplicó a mí. Tienes mucha razón. Presente, oh sí, señor, dice Juan Daniel. Gracias por todas las compartidas, Belén. Dice Damián, muchas gracias. Ah, ya sabes, Damián. Oigan, ya le metieron turbo a esos muchachos, ¿eh? Sí, ¿tú qué opinas, Sandra? Yo digo que sí se merece un ban de 1 minuto, ¿eh? Yo te doy, pero en la morada. También hay que darle rebando, ¿eh? Aquí están diciendo que a Belém, yo digo que por 1 minuto, así como me la aplicó a mí, ¿no crees? Ojito, que ya salió el pingüinito moderador maloso, ¿eh? Gracias por activar el comando Notify, Juan Daniel. Recuerden, amigos, activar su comando Notify para que su carita les notifique a Sánchez Belén que estamos en cuando vivo. estemos en vivo, justamente, ¿eh? ¡Ah! Sí, funcionó. Todo bien, Ponce. Yo vi que se me antojaron las donitas. Ah, te llevamos un paquete, claro que sí. Dice Ahorita Belén, ya me la voy. No, ¿por qué te vas, Belén? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. A ver, ojito, ahí viene Ponce. ¿Todo bien, Ponce? Todo bien, ya tiene esa trampita. Ojito, que por ahí viene Omar. Yo no escuché, dice Juan Daniel. ¿Qué pasó, Juan Daniel? A ver, cuéntame. Hostazo de Miss Majo. Gracias, Majito, por ese hostazo. Bienvenida, ¿cómo te va? Ah, ¿cuántas aletas de potencia lleva? Saludito Roberto Estrada, gracias por ese likeazo y por esa compartida, amigo, ¿cómo te va? Bienvenidos a todos los que vayan llegando aquí de parte de Majito. Ojito, ojito. José, de la dueña de mi corazón, dice Mario. Bienvenidos a todos los que vengan de parte de la dueña del corazón de Mario. Era, quedó de lujo, ¿sí o no, Mario? Dímelo, el bizcocho de Ibala, ¿cómo te va? Hola, hola, chiquitines, dice. Bienvenidos a todos, amigos. Andamos aquí en convoycito de chocaciones en el mapa de Jimenito. Y ven esa preciosura de camioncito que traemos, es un Mercedes con un mini remolque o remolque tipo pingüinístico, dirían algunos. ¿Cómo ven, amigos? Gracias por todas esas reacciones. ¿A dónde llevas la dona? No, y deja que veas el nombre de la ciudad donde vamos a llegar. Nuestro destino dice Huehuetoca. Ay, qué trancazo le dimos, ¿eh? Saluditos para todo el convoy de parte de Roberto Estrada. Así es, Carlitos. Estamos llevando donitas. Bueno, no fui el único que se chocó al parecer. Gracias por ese likeazo, Carlitos Villablanca. Recuerden, amigos, si son nuevos, no se olviden de dejar su follow aquí
en la página si les está gustando el contenido, que hacemos mucho contenido de American Truck Simulator. Exactamente así, Elvia. Mira, voy a poner nuevamente la información. Mira, ahí dice Huehuetoca. Quiero pensar que sí existe y que no me está troleando aquí el juego, Dice Elvia, dímelo, Dasha Pichosha, dice... dice Carlitos, con salud. Uy, a ver, ojito, a ver, regresemos al GPS. Aquí cuidando, dice Dasha, que estás cuidando, a ver. Gracias por ese likeazo, Sandra Sánchez. A ver, ¿dónde vienen esos muchachos, Vamos a esperar a Ponce. Ah, ese freno de motor no se oye chido, Eso es lo malo. Saluditos para Dasha Navarro, amiga, dice Roberto. ¡Un forastero! Excelente, andamos al millonazo, lo digo. A ver. Gracias por empezar a seguir la página, Carlitos Villablanca. Muchas gracias, amigo, por unirte aquí a la página. Espero que te diviertas aquí en los streams de chocaciones que hacemos. Justamente así como este choque que nos vamos a aventar, vean. ¿Qué pasó aquí? Ojito que se bugueó mi camión, amigos. Salud para Roberto de Belém o de Dasha. A ver. Se me va la onda ahí con los nombres, amigos. R, dice Elvia. Me va a decir Ponce, no, esos muchachos son bien mal portados. Ojito que ahí va el pingüinito, Se pasa por andar pegándole al Ponce Layo. Saluditos, Melanie. ¿Cómo se llama el juego? Se llama American Truck Simulator. Bienvenida. Y estamos jugando aquí en el mapa de México Zona Centro. Es el mapa de Jimenito. Y el día de hoy venimos en convoycito de chocaciones con temática de Bimbo. 20 Specter. Gracias a tu Sri Lanka aprendí a hablar como española, tío. Cara sonriendo con ojos grandes. Gracias por sus 20 estrellitas, Elvia. Gracias por ese likeazo, Diego. Ojito, ¿Todo bien, amigos? Dímelo, Ponce Lion, dice, tumba pingüinito. Ahorita lo tumbamos, Sandra. Saludos para Ponce y para pingüinito. Amigos, por aquí les manda saludos Magi Towers. Dice Melanie, gracias. El juego lo consigues ahí en la plataforma de steampowered.com. También te puedo recomendar el Euro Truck Simulator. Es de la misma compañía. Pero son camiones europeos. También es muy buen juego, te lo puedo recomendar. Dice Elvia, la añito. Ramírez Jesús, gracias por empezar a seguir la página y gracias por ese likeazo. Bienvenidos, amigos, todos los que vayan llegando ahorita aquí al streamcito. Estamos en convoy de chocaciones aquí en el mapa de Jimenito. Y estamos aquí con Pingüinito Gamer y con Ponce Lion Gamer. Elvia quiere comprar el euro. Sí, es muy buen juego. Yo te lo puedo recomendar, Elvia. A mí en lo personal me gustan mucho los camiones Scania ahí en el euro. Déjame ir a saludar a Ponce a ver si puedo usar esa app, no le entiendo. Sí, está ahí en la plataforma morada. Ojito, Belém. Sí, Roberto. Amigo, ese trancazo fue un... Sí, está ahí en Steam, Roberto, así es. Saluditos, Jesús Ramírez dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Embuste, no quiero. Gracias por esas 200 estrellitas, Elvia. Mira, apenas me aparecieron las notificaciones. A ver si puedo usar esa, no le entiendo. Sí, ay, Miguel.
Mira, malo su carita, sí. Apenas me apareció la alerta. No olviden dejar su like y su compartida, dice Belém. Así es, háganle caso a Belém, amigos. Bien, soy nuevo, dice Jesús Ramírez. Bienvenido aquí a la página, amigo. Espero que te diviertas aquí con los convoycitos medio locos que hacemos. El día de hoy tenemos planeado jugar en otro mapa extremo que se llama Clockers Map. Pero por ahí está teniendo algunos problemillas los servidores de SCS. Y nos ha estado dando un desfase de mods. Eso quiere decir que no podemos entrar a la sesión todos. ¡Joder, dónde andan tortugas! A ver, vamos a alcanzarlo. Yo aquí voy atrás del pingüinito. Ojito, 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 amigos. A ver, ahorita los leo, déjenme recuperar aquí. Dice Melanie, ¿cuántos años tiene? Híjole, Melanie, ya andamos ahí en el tercer piso. Eurotruck Simulator. ¿También tienes tú el Eurotruck Simulator, Roberto? Ah, eso está excelente, amigo. Igual estaba pensando en hacer por ahí un convoycito para si gustan unirse todos ustedes para el Día del Niño. ¿Cómo ven, amigos? ¿Les date la idea? Solamente que estaba pensando si lo hacíamos aquí en el mapa de SCS o si nos íbamos a Clockers MP. Ya ven que allá no hay limitante de jugadores por sesión. Esta viejita, no hombre, estoy súper bien conservado. ¿Qué le pasa, señora? A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué están saliendo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacks están usando? me faltó traerme la piedra, Ponce. Debe ser un combo de Barcel o de Pepsi, amigo. De Pepsi hicimos hace unas semanas, amigo Jesús. Pero sí, de repente estamos sacando temática de combos así diferentes. El día de hoy tocó temática de Bimbo. Hace como un mes más o menos estuvimos trayendo diferentes temáticas de camiones mexicanos. Trajimos de castores, de tres guerras, trajimos ya también de Pepsi, de Coca-Cola, ojito, que ya le pegamos ahí. Saluditos, Arenas Carlos, saludos a Ponce. Ponce, aquí te manda saluditos, Carlos Arenas. Carlos Arena. Así que sí, estamos sacando diferentes temáticas conforme vamos avanzando aquí en los convoys y diferentes mapas también. Sí, gracias por ese likeazo, amigo Carlos Arenas. Gracias por estarnos acompañando aquí en el stream, amigo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Había el pingüinito que se había salido de la carretera, pero ya no vi qué show. Dice Juan Daniel, salud. ¿Saludos al Cela? No me digas que eres el Cela. Saluditos para el Cela. No, no, hombre, ahora sí, super F para mí, amigos, Se me olvida y quiero hacer chiquito el stream, así como en la morada. ¿Desde el celular? Sí, creo que no se puede. ¿Qué pasó, Sandra? Puros choques aquí, ¿verdad? Miren, y otra caseta. Ay, no.
Y luego ese camioncito que no frena rápido, amigos. Bueno, de por sí mis frenos nunca funcionan bien. A ver, ojito. A ver, vamos a ver dónde andamos. Yo aquí ya estoy a punto de alcanzar a Ponce. Saluditos, Marco Ramírez. Bienvenido, amigo. ¿Cómo te va? Para que la casta le ponchen las llantas. A ver, chequemos las llantas. A ver, muevas en tortugas. No, las llantas vienen bien, ¿eh? Uy, ojito aquí. Ven. Otro poquito iba a ser un accidente sobre otro accidente, ¿eh? Lo digo por ser mi compadre Cela y Zuli. Sí, sí conozco a el Cela, pero no sabía su cuenta normal. Oye, si es convoy, ¿por qué van separados? Ah, es que es otro tipo de convoy. Es convoy aquí de tipo carretas y con choques. Aquí es el primero que llegue prácticamente. Gracias por ese likeazo, Oscar Quiroz. Bienvenido aquí al stream, amigo. Y para todos los que vayan llegando al stream, estamos en convoycito de chocaciones, con Ponce Lion Gamer y con Pingüinito Gamer. ¿Traes lo que me enseñaste? Dice Belém. ¿Qué? ¿Donitas? Sí, mira. En el otro. No, no sé de qué me hablas. Ah, el armadillo. No, en este camión no se podían poner accesorios, creo. Eurotruck Simulator y American Truck Simulator. ¿Tiene los dos juegos, Roberto? Ah, te voy a mandar información para lo que te comentaba del convoy. Bueno, de hecho, les voy a publicar ahí más bien, en la página, que sea una publicación. Bueno, entonces que gane el mejor, dice. No, aquí la idea más que nada en este tipo de combos que he estado organizando es más que nada divertirse, salir un poco de la monotonía de un convoy normal. No, no digo que no hagamos combos normales y de repente vamos así en modo bien portados, pero de repente sí se antoja ir rompiendo las reglas y haciendo uno que otro choque. A ver, ojito, ¿dónde vienen? Dice Belém. Chale. ¿Por qué el chale, Belém? A ver, cuéntame. Ojito, que ha sido la fuga el pingüinito. A ¿Está ver, ¿quién solo ahora? mató? Yo No, creo que sí. aquí viene Ponce Lion Gamer, solamente que viene más atrás, mira. Vamos a esperarlo un poquito. Oscar Quiroz, gracias por todas las compartidas, amigo. Se les agradece mucho esas compartidas. Recuerde que compartiendo el stream podemos llegar a más personas. Quería sacar de onda a Sandra. Se me olvidó la mera de ponerlo. Sí lo tenía ya listo en el otro mapa que les comentaba, pero ya ves que le estaba diciendo ahorita que había problemillas ahí con lo del multiplayer. Dice Sandra, ya me salvé. Ah, pero al rato voy a subir la foto aquí a la página. dice Sandra, me caes gorda. Uy. ¿Es en serio, Spectre? No. No, no creo, dice. ¿Ya no regresó el pingüinito o qué pasó? Ahí aparece que está conectado. Caramba, a ver. Ah, sí, viene más atrás. ¿Todo bien, pingüinito? Spectre, ¿sí lo ibas a hacer? Sí. Oye, tengo una pregunta. ¿Tu tarjeta de video usa 100% al jugar? Ya entré otra vez. Ahorita sí debe estar como un 90%.
por lo de que tengo el juego y estoy haciendo el stream, entonces consume más memoria de video. Uy, cuidado, cuidado, dice Oscar Quiroz, soy tu fan. Ah, muchas gracias. Dice Belém, yo a todos les caigo gordes que no. Así que no me agüita, dice. Ah, ya ves, es que quieres asustar ahí a Sandra. Uy, ojito, ¿Qué son esos hacks, Ponce? No te quites. Mira, esto parece que te deslizaste en la tercera base, ¿verdad? Así es, así es. No, malo Ponce, ¿vieron? Vamos a darle un poquito lento para esperar al pingüinito, ¿no? Ahí me voy a parar aquí en el oso a tomarme una... Ok. Aquí de esos Yumex. Ahí está, mira aquí al lado de esos camaradas, ahí está. Ah, bueno. A ver, amigos, ¿quién quiere algo aquí del Oxxo? Por aquí lo que... Ok, aquí también ya me estacioné. Que el pingüinito va a disparar las coquitas, ¿verdad? Claro que sí. Con su tarjeta de crédito. No, hombre, eso ya no agradó. Cafecito, por favor, dice Sandra. Claro que sí. Sí, Roberto, por ahí voy a poner la publicación para lo del convoycito. Que eso no agrada, que el pingüento quiera pagar con mi tarjeta. Saluditos, dice Oscar Quiroz. Amigos, hace como 3 semanas le entregué mi tarjeta y cuando me la entregué así que se me cayó al piso, parecía una pelota de básquetbol, rebotaba. Amigos, aquí les manda saludos Oscar Quiroz. Bueno, amigos, estamos esperando al pingüinito aquí afuera del Oxxo. A ver, vamos a ver cuánto le falta para llegar. No, hombre, todavía le falta bastante al pingüinito. A ver, vamos estacionándonos bien aquí, amigos. A ver, ojito, ojito. No, hombre, este mini remolque se me hace más difícil de reversear que uno normal, ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? A ver. El problema es la parte que va detrás del volante. ¿Cuánta maldad hay en ti? Oye, ¿te puedes estacionar mucho mejor? No, dije que nos estábamos llamando a Ponce. Saludos, Sagrario. Bienvenido. ¿Juegas Free Fire? No jugamos, amigo. Jugamos aquí solamente simuladores de conducción. Unos chicharrones, unos chorritos y unas tortas de jamón y de milanesa, unos caramelos y que no falte mi coquita de 2 litros. ¡Ay! Nomás eso, Juan Daniel, ¿no te olvidó algo más? Spectre MX va a... No, es que no se reversa con un remolque pequeñito. ¿Por qué ese gatito, Sandra? Rayale a Ponche su cambio. Es Poncelayo, no Ponche.
Dice Johnny, ¿cómo se llama tu sesión, amigo? Ahorita la tenemos, con mods privados, no son de la workshop. Dice Oscar Quiroz, ya te sigo. Muchas gracias, Oscar, y gracias por todas compartidas. Sí, faltó una muchachita. Ajá, sí. Sorry, el autocorrector. Sí, me imaginé, Sandra. Uy, ojito con ese camión, pensé que me iba a aventar la lámina. Que se le antojó el ponche, yo creo que sí, Ese camión decía Concretera Magitowers, ojito, ¿ok? Concretera Magitowers. Solo para él, dice Belém. Ah, mientras así, vamos a hacerle un close-up bien aquí al camioncito para que lo puedan apreciar completamente, amigos. Los tres tenemos el mismo mod de camión. Es un Mercedes, es un mod privado, amigos. Y venimos con un remolque pequeñito, creo que es de 28 pies aproximadamente. Dice Johnny, ¿me puedo unir? Estoy nuevo en el juego, no sé mucho. Ah, ok, Johnny, mira, cuando son mods de la workshop que te aparecen ahí en Steam, la misma plataforma te los descarga cuando entras a, ver, a las sesiones. ¿Cuánto vamos a recibir por la promoción? Pero luego algunas veces cuando traemos mods privados, o sea que son mods de pago, ahí el problema está en que necesitarías comprarlos tú también al creador de esos mods. Hay que llegar al restaurante por unos chilaquiles. Eso sí me interesa, Sandra. Pero ven, ahora sí, amigos, a ver. Aquí está el camioncito. Traemos donitas Bimbo el día de hoy. ¿Un dólar por la dona? No, mi hermano, te llevo mucha caja. ¿Y sabes qué? Ahí le voy a abrir. Tráete el café, que le vamos a meter unas donitas con café ahí. Mira, tenemos ¿qué? Donitas de chocolate también. ojito, Ponce, que estás en vivo, No, ven. Ya puro mal portado aquí. No, pues yo dije, vamos a comernos unas donas de chocolate ahí con cafecito. Hay donas de chocolate también, ¿qué pasó? ¿Quieres unas donitas, dice Sandra? Claro que sí. Saluditos, Giovanni Evaristo, gracias por ese likeazo, bienvenido aquí al stream. Yo se los invito, dile a Sandra las donitas. Ah, ojito, es Sandra, que dice el pingüinito que él te invita a las donitas. ¿Qué dices? Omar Hernández, gracias por ese likeazo, bienvenido también, amigo. Amigos, aquí para los que vayan llegando, estamos en sesión de convoy. Y estamos esperando aquí a otro compañero que nos alcance. Voy a hacer berrinche. ¿Por qué, Sandra? A ver. Sí, quiero donitas. Sí, dice el pingüinito que él te invita unas donitas. ¿Cómo ves? Ojito, Ponga el parking break. ¡La piedra! Así es, pingüinito, la piedra. No alcanzó a poner el parking brake. Miren, ay. ¿En serio? Eso dije yo, en serio. Dice Juan Daniel Sánchez, vale, muchas gracias. Para que este solo, yo te lo mando. ¿Qué? Sí, Sandra. ¿Ves? Es bien maloso ese pingüinito. Muchas gracias a todas esas 32% que están aquí viendo el stream, amigos. Muchísimas gracias por andar aquí. Déjame ponerme mis ojitos para, mira, para que no me moleste mis ojos verdes. La claridad del sol. A ver, ojito. A ver, que dice Ponce que ya lo hagamos de día. Ahí voy, nada más salimos aquí de la curva.
Once y Pingüinito haciendo bullying. Sí, siempre, son bien malosos. Aquí el único bien portado soy yo, Sandra. Referencias ahí con Belém. Gracias por ese likeazo, Eduardo Felipe. Bienvenido. Uy, ojito, ojito. A ver, ahora sí, amigos, vamos a hacerlo de día. ¡Un forastero! A ver, voy, ahorita los leo, amigos. Ahora sí. Isaac Melgar, gracias por empezar a seguir la página. ¡Mis ahorros! Es el Ponce. Dice Oscar Quiroz, ya copié el enlace. Saludos, Ale, bienvenido o bienvenida. Dice Belém, yo no estoy ya, ¿verdad? No lo sé, Belém. No lo creía de Pingüinito. Sí, es bien maloso. Y luego mira, Belém no quiere dar buenas referencias mías, ¿eh? Mala Belém. ¿Ya escuchaste, Mayito, lo que dice Spectre? Sí, soy bien portado. Bienvenidos a los que van llegando aquí al stream, amigos. Andamos en convoycito de chocaciones. Estamos aquí con nuestros amigos Ponce Lion Gamer y con Pingüinito Gamer. Para si gustan también pasar a dejarles un likeazo o un follow ahí a sus páginas. Ahorita Ponce Lion está transmitiendo en la plataforma morada y Pingüinito Gamer debe estar aquí en Facebook también. Aunque la mera no sé si esté aquí en... ¿Cómo se llama? En Facebook también transmitiendo. No me comentó. Es que no digo mentiras, dice Belém. Ah, cuánta maldad hay en ti. Dice Oscar, soy tu fan número uno. Ah, muchas gracias. A ver, ¿cuánto le añadiste, Pingüinito? yo también me pregunto eso, ¿eh? ¿Cuántos hacks le puso? Vean, yo aquí ya llevo a tope la velocidad del camión y no los alcanzo. Y el tiempo que te conozco, dice Juan Daniel. Ria, yo soy tu fan número uno. No, usted es la moderadora número uno, acuérdese. Ojito. Ahí nos salió volando, ¿vieron? Oye, qué mal portado eres, ¿ah? Hoy nomás, Pingüinito, ¿cómo te dicen? Que sí, yo soy un pan de Dios, dice Pingüinito. No lo creo, Pingüinito, no lo creo. Anda borracho el Pingüinito, dice Oscar. Sí, yo creo que más bien se tomó el jarabito. ¿El globo que está ahí arriba? A ver, el globo que está ahí. Ojito, vean eso, amigos. Vamos a quitar ahora sí esto. Y alcanzó a sacar bien el screenshot. Clip 48, en serio, Juan Daniel. A ver, ojito, ahí viene Ponce, Piensa que no lo he visto, pero sí, ya lo guaché. ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde vas, mijo? A ver. Sí, logró salir. ¡Ay, vean ese maloso! ¿Cuánta maldad hay en ti, Pingüinito, Dice Omar Guzmán, por favor, sea original con sus palabras. Uy. ¿Qué pasó ahí, hijo? ya ves, Pingüinito, que seas original.
Ese Oscar es el mejor. No, hombre, no, hombre, mira qué chocada me di aquí. No, yo voy a saber cómo se ponen los combos cuando son en mapas extremos. Ah, se ponen chidos, Le salían llamas a sus llantas de pura maldad. Así es. No, me voy a acordar de esa frase, Sandra. Sí, mucha maldad en ese muchachito. Ah, miren arriba. Uy, me voy a chocar. No. Todo por tomarle una foto. Ay, vean ese muchacho. ¡Ah! ¡La libramos, Saluditos, Mario. ¿Mariosita? Sí, sí es Mariosita. Sí. Bienvenido aquí al stream, o bienvenida. ¿Quién es ese Pokémon? Ya te voy a cobrar por esa palabra, pingüinito. A ver, pingüinito, que... A ver, pingüinito, que te van a cobrar regalías por la palabra, dice Juan Daniel. Dice Belém, ojito, no se olviden de dejar su like y su compartida para que Spectre siga siendo slim. Recuerden cada like y compartida. Pingüinito es un papuré. No, no debo ni pago ni nada. Eso sí me agrada, Dasha o Belén. Oye, pingüinito, hablando de pagos, ¿sí llegaste a pagar los tamales de la Roca de Reyes del año pasado? Siguiente. Ojito, que dicen aquí que por cada like y compartida que el pingüinito va a ser un papuré. Saludos desde Honduras, dice César. Saludote hasta Honduras, bienvenido. ¿Cómo te va, César? Gracias por ese likeazo también. Espero te guste el contenido. Estamos aquí en Convoycito de Chocaciones. Ojito, de Chocaciones y vean, y de Hacks. Como ese que se acaba de aventar ahí el amigo Ponce. ¿Todo bien, Ponce? ¡Ay, ah, en serio le... ¿Y en serio le pegas a mi carrito? Y les decía, andamos aquí en Convoycito de Chocaciones. Que también al mismo tiempo es carreritos también, amigos. Quiero escuchar el papure de pingüinito. A ver, pingüinito, dice Sandra que quiere escuchar el papure. Saludos, un fuerte abrazo, dice Oscar. Realmente, saluditos. ¿Qué dijo? Amigos, les recordamos que estamos en vivo, ¿ok? Estamos en horario prime time. No te escuché bien, pingüinito, ¿qué dijiste? Chale, no me fijan en el comentario. Es que el moderador anda conduciendo también aquí, Belém. Saluditos, Félix y Aymar. Gracias por esos likes. Bienvenidos aquí al stream. No dije nada. ¿En serio voy a tener que watchar el replay? Con toda la actitud, dice Oscar, claro que sí. Ah, ya le pegamos ahí a ese carrito. No, ya no, a la fuerza no. A ver, dame chance y ahorita yo lo fijo ese comentario, Belém. A ver. Espero no chocar. Listo, ahí ya quedó fijado el comentario, Belém. Uy, ojito, apenas alcanzamos a volver a agarrar el volante. Ojito, que viene el pingüinito. Ojito con el pingüinito maloso. Ay, ay, ay.
Ok, ¿hacia dónde es? Es hacia acá. ¿Ya ven qué maloso es ese muchacho? Ahora el mañoso fue otro. ¿Me estás diciendo mañoso? ¿Cuál maldad? Si yo soy bien portado. Si yo vivo bien por mi familia, a ver, si otras personitas que están en el vivo de Spectre Gameplay, saluditos, y quiero preguntarles si el Spectre es bien portado. Digan uno que sí y digan dos que no. Oyeron, amigos, ojito, dice Poncelario que si soy bien portado pongan el número 1 y si dicen que no pongan el número 2. A ver. ¿En serio, Sandra? Ok, va un 2. Dice Sandra, no. Ah, se arrepintió del número 2. Entonces eso quiere decir que es un número 1. 3. No, porque nos dijo que dijéramos que sí. ¿Qué? 30, dice Juan Daniel. No, nada más era el 1 y el 2, amigos, Mal portado es un tal Ponce. Ojito, que aquí me están comentando que el único mal portado es Ponce. ¿Y yo? Porque ya tengo mis reputaciones. Ah, claro que sí, el pingüinito maloso. Es un crack en los juegos. No, creo que todavía no tanto, Oscar. Todavía falta mejorar. ¿Cómo que el 2, Belén? Primo, espero por ahí. Uno, Spectre y Ponce 0. Ojito, que aquí George Alexander dice 1 Spectre y Ponce 0. Saluditos, Jaime Moreno. Gracias por ese likeazo. Bienvenido, amigo. Bueno, entonces quiero pensar que todavía sigo siendo medio bien portado, ¿no creen? No se preocupe, que le voy a enviar unas gelatinas a nuestro amigo George Alexander. Perdón, uno al autocorrector. Le vamos a enviar, mira, gelatina pura, ¿ok? Sin nada. Uy, ojito, George. A ver, George, sácale el clipazo para que lo tengas de prueba. Perdón, uno al autocorrector. No lo sé, Dasha, no lo sé. Dice José Roberto el 1. Exactamente. Ya ves, tú sí sabes, José Roberto, Ya decía yo que por algo te había hecho mod. Dice Sandra, lo estoy pensando, Mi gelatina, dice George. No, ya dijo Ponce que él te va a mandar la gelatina. A ver. Ojito, vean dónde llegamos. Para que vean que sí existía Huehuetoca, Estado de México. Ya me voy, nos vemos en tu siguiente directo, dice Oscar. Muchas gracias por pasar aquí al stream, Oscar. Y no se olvide dejar tu follow y tu comando notify para que te avisen sus caritas cuando estemos en directo, amigo. Y espero que te hayas divertido. Dice Omar Hernández, el 1, exactamente. Muchas gracias, amigo Omar. A ver, ojito que no me quieren abrir, ¿Qué pasó? ¿Cómo que no me van a abrir si soy bien portado? No lo sé, Belém, Mala Belém. Follow Edge de Belém Sánchez con 119 días. A ver, ojito, amigos, ya llegamos.
Ok, vamos a saltar el estacionamiento. Saluditos, Hugo, bienvenido aquí al stream. Andamos aquí en convoycito de American Truck Simulator. La reversiada. Ah, ¿iba a ver la reversiada? ¿En serio? ¿Por qué no dijeron antes? Entonces quiere decir que el pingüino entonces se va a aventar la reversiada, ¿verdad? Sí, en Ponce, 000, Spectre, negocio, negocios. No, ya estoy aquí, mi parqueada. Fíjate cómo me la voy a aventar. ¿Qué te vas a aventar, muchacho? Salúdame, dice... saluditos para Hugo, Hugo Pau, bienvenido amigo aquí al stream. A ver, vamos a guachar la reversa del pingüinito. A ver, vamos a salir de aquí de la empresa y ahorita lo guachamos aquí con camarita cero. A ver, vamos a guachar amigos. Ya estamos aquí llegando al final del convoycito. A ver, Ponce también se saltó el estacionamiento, ojito. ¿Dónde te tocó estacionar, pingüinito? Y Pingüinto se va de reversa así. Sí, estamos guachando aquí la reversa del pingüinito, ¿eh? Ay, Dios mío. Hola, wesh de José Roberto con 887 días, ¿eh? Se me había pasado ese comentario. Ojito con el follow wesh de José Roberto. Ahora podría saltarme el estacionamiento en la vida real. sí, ¿verdad? ¿En serio? A ver. Ya se había arrancado el pingüinito, Oye, compadre, ¿andas en la sombrita ahí tomando sombra? ¡Ay, Miguel! Exactamente. Aquí estoy tomando la estacionada de pingüinito. Gracias por ese likeazo, Hugo, Pau. Mira, eso va a ser ojito, ojito. Tres doritos después. Ah, ahí está más torcido que un cheto. Hace falta que aparezca la marca de dónde debe de estacionar. Spectre, testigo que George va a recibir su gelatina bien. Exactamente. A ver, deja de una vez le digo. Oye, Ponce, déjame este que ya soy testigo aquí de que le vas a mandar las gelatinas a George Alexander, ¿eh? Vas a retirar para el chat y para el combo y... muchas gracias por pasar, amigo Juan Daniel. Le voy a enviar gelatina santa. Y vamos a mandarle el saludo a los demás. Amigos, aquí les manda saludos Juan Daniel y dice que él ya se pasa a retirar. Ah, ojito, con el pingüinito, a ver. ¿Será posible moverle al pingüinito gamer las cajas esas que está al otro lado? Ah, qué hubo, ya quedó, ya quedó. Ese micro, sí, le pegué ahorita, Belém, una disculpa. Ya quedó, ya quedó. Casi 5 minutos, pero estamos bien.
Ah, vamos a buscar el lugar para la foto, ¿no? Perfecto, ¿por qué andabas durmiendo ahí al lado de la palma? Ah, pues de hecho aquí estaría bien. Miren, ¿qué les parece aquí? ¡Aguas con el pingüinito! ¡La piedra, la piedra! Si no lo quiere, regálamelo, dice Belén. ¿El micrófono? No, nada más fue un leve golpecito, Nada más fue un leve golpecito. A ver, ojito, Ah, va a quedar chida la foto, amigos. A ver. Vamos sacando aquí el drone para tomar la foto. La foto del recuerdo, así es, Sandra. Oye, ¿a qué escuela fue Omar? Pura reversiada hoy, nos dio clase, ¿viste? Y sí, ¿eh? Ah, ¿qué hubo con esa parqueación, Saluditos, Teresa Río, gracias por ese likeazo, bienvenida. Andamos aquí al final del convoycito. Hay alguien que está detrás de esa computadora que no es Omar, ¿ok? Pon cara de chicos malos, sí, ¿verdad? Ok, amigos, como dicen, picture time. A ver, vamos a hacer la toma de cada camión. Aquí está mi camión. Aquí está el de Ponce Lion Gamer. A ver, falta el de Pingüinito. Una buena toma también. Exactamente, ahí está. Y una toma general. Aquí miren, puro bien portado, A ver, ¿se puede de más de lejos? Ok, diferentes ángulos, ¿qué hubo? Listo, SpectreBot. Ándale, estaría chido tener un SpectreBot. Bueno, amigos, pues se puso bueno el convoycito con los camioncitos de Bimbo. Ya saben, igual les agradezco por venir aquí al convoy que se organiza cada semana, amigos. Y a ver si podemos organizar algo para el día de mañana. Esperemos que por ahí el servicio de SCS nos deje concretar bien una sesión. Y aprovechando antes de despedirme, un saludo para la comunidad de Ponce Lion Gamer y de Pingüinito Gamer. Y las donitas llegan hechas morosas. Un saludito a la comunidad de Pingüinito Gamer, al Spectre Gamer. Es la primera vez que escucho la palabra, Sandra. En sintonía con el Spectre Gameplay, a cada uno de los streamers, gracias a Omar, gracias a Spectre. Estamos siempre a la orden ahí mientras cuando se pueda y tengamos el tiempo disponible, y usted sabe, para adelante. Gracias, Spectre, por invitarme y atrás de la. Ok, amigos, entonces vamos a pasar a despedirnos. Bueno, amigos, paso a despedirme. Nos vemos para la próxima. Ya si no podemos concretar algo el día de mañana, pues les deseo que tengan un excelente fin de semana. Ahí está, gente, cuídense mucho. Bueno, amigos, también ya me voy despidiendo aquí del chat. Gracias a esas 31 personitas que nos están acompañando todavía. Déjenme ver si está alguno de nuestros amigos streamers para hacerles un hostazo. A ver, vamos a checar. Miren, amigos, está nuestro amigo Albagio. Está jugando ¿Quién quiere ser millonario? Ay, eso me interesa a mí también. Entonces, ¿qué les parece si vamos a dejarle un poquito de apoyo ahí al amigo Albagio SP? Le dicen que van de parte de Spectre.
Se cuidan, amigos. Nos vemos para el próximo streamcito o convoy, a ver qué se puede organizar. Y pues entonces los mando para allá. Que descansen, amigos. Nos vemos para la próxima. Y gracias por todo ese apoyo.